total de 130 maestros fueron reconocidos por el gobierno municipal al celebrar desde los 5 hasta los 45 años de servicio a la docencia. El alcalde de Allende, Jaime Salazar Marroquín, junto con su esposa Laura Alicia Cavazos, entregaron las placas conmemorativas en donde se reconoció la labor a los maestros dentro de la educación y felicitó a nombre de su equipo de trabajo al magisterio por su día, pero en especial a quienes cumplieron años de servicio. Así es, bueno, pues una vez más, el segundo evento de nuestra administración festejando el Día del Maestro con bastante asistencia de los maestros de aquí, de nuestro municipio, y muy contento de participar esta tarde, noche, en este Club de Leones, junto con todos ellos, reconocer la labor del magisterio, el trabajo que han realizado, la educación hacia todos los alumnos es primordial. Es de reconocerse todos los días, pero este día en especial lo recordamos juntos con esta bonita fiesta, con este bonito convivio, todos unidos, reconociéndoles la gran trayectoria de cada uno de ellos. En el evento estuvo presente Aurora Cavazos, secretaria de Educación, quien dijo estar muy contenta de compartir con sus amigos profesores el Día del Maestro. El poder estar aquí en mi pueblo compartiendo con ellos en el marco de su festejo del día de mañana, el 15 de mayo, Día del Maestro, representando al señor gobernador en este encuentro muy merecido para los maestros de Nuevo León y de Allende, pues verdaderamente me embarga la emoción y el júbilo de poder estar hoy en un día de agenda tan apretada aquí en Allende. Y desde aquí mandar nuestro saludo a todos nuestros amigos maestros de la región citrícola y del estado de Nuevo León. También estuvo presente el delegado de CEDESOL, Pablo Elizondo, Jorge Salazar, delegado de la Profeco, Sergio Alanís, titular de Fomerrey, la diputada Lorena Cano, la subsecretaria de Prevención Social del Estado, Patricia Salazar. Para Internauta, Jenny Rodríguez.